Bienvenidos a Zona Rosa, iniciamos mes con la mejor energía. Vamos con esas buenas noticias. El canal de Nuestra Gente acompañó a Jimena Morales Rodríguez en la celebración de sus 15 primaveras. Se vivió una noche mágica. La celebración de los 15 años es la más esperada para una niña. El dejar su infancia atrás en una noche mágica para convertirse en mujer. Zona Rosa acompañó a Jimena Morales Rodríguez en su fiesta de sueños, donde vivió momentos imborrables de su memoria al lado de sus seres queridos. Sí, fue el día que yo soñaba, así como yo pensé que era. Que los quiero mucho, que muchas gracias por el apoyo tan grande que me han dado. A partir de hoy la niña muere para empezar a vivir la aventura que es la vida. Ay, pero ese corazón de quinceañera estará siempre guiado por sus mentores. Agradecido con mi hija porque pues cumplió sus 15 y que Dios me la llene de bendiciones para que esté mucho tiempo con nosotros. Le deseo un feliz cumpleaños, que la amo, la adoro, ella es mi vida, ella es todo para mí y que siga así, juiciosa, que ella es una niña muy hermosa, ella es la princesa de la casa. En esta fecha especial para Jimena no podía faltar el consejo de los más sabios de la casa. Que se porte muy bien con la mamá, con el papá y que sea una niña humilde. Que se porte bastante bien con toda la gente, con todo y que estudien. Primero Dios, que me le dé mucha vida a mi niña, hermosa, que la amo y que le deseo todo lo mejor para, del mundo para ella. Le recomendaría que se manejara bien, porque la vida pues no es que sea así como tan fácil para uno cuando está así, ¿no? Entonces yo le recomendaría que se maneje bien, ¿sí? Para que tenga una vida normal, mejor. Fueron los 15 años soñados, donde los buenos consejos, sentimientos encontrados, pero sin duda alguna la felicidad y el orgullo fueron los protagonistas. Todos los sueños se hagan realidad, de ahora en adelante, pues ya crece totalmente, ya después de los 15 años, de un momento a otro ya es una persona adulta, que nada, que goce la vida, que esté tranquila, que es una niña muy linda, que es una niña muy tierna, que siga siendo así, que definitivamente a nosotros nos llena mucho de orgullo ver la clase de niña que es, y lo agradecida que es con las personas que estamos con ella siempre. Esta hermosa niña que deja a un lado las muñecas es y seguirá siendo la princesa de su familia.